Ya dije hace 4 o 5 semanas en un vídeo que iba a cambiar la manera en la cual compartía la acuariofilia con vosotros en el canal, y es porque está muy bien llevar 6-7 años compartiendo con vosotros cómo debemos de mantener nuestros peces saludables, curarlos de enfermedades, recrear acuarios comunitarios, pero en este aspecto siento la necesidad de dar un pasito más a la hora de compartir desde mi humilde experiencia con vosotros y adentraros en el mundo de los biotopos. Y seguramente os estáis preguntando los iniciados, pero ¿qué tiene de atrayente montar un biotopo en casa? Pues porque, visto desde mi experiencia y mi corazón, es la mejor manera que tenemos a nuestra disposición para recrear un hábitat lo más parecida a la natural, donde van a convivir nuestros peces. Que esto es lo que sería el concepto de acuario biotopo en sí, recrear el hábitat natural donde van a convivir unos peces y unas plantas que en concreto solamente pertenecen a esa región geográfica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues las condiciones donde esas plantas y peces de ese biótopo que queremos recrear tienen en ese lugar, los parámetros que tiene el agua, la estacionalidad, las fluctuaciones que vive todo el entorno en general. Y así, ¿qué conseguiremos? Pues que nuestros peces, aunque hayan sido criados en su inmensa mayoría en criaderos, como tienen memoria genética, vamos a verlos con un comportamiento completamente natural, con unos colores que nada van a tener que ver con mantenerlos en un acuario comunitario. Y eso, a poco que sentamos la acuariofilia de corazón, nos va a llenar de satisfacción. Eso sería un acuario biotopo, recrear el ecosistema que está formado por el biotopo, que es el lugar donde van a vivir la biocenosis, que en este caso serían los seres vivos que lo van a albergar, con todo su sistema biótico y abiótico.